Estamos a piques de comenzar o encontro. Están os xogadores facendo o primeiro rondo. Está chegando a túa afición, afición do Rápido de Bahía. Este é un partido super importante, ¿no? Un partido clásico donde hai moita afición respaldando o equipo, que se pode conseguir aquí o ascenso. Salva Tomé é o adestrador do Bahía, que xa é coñecido en minuto 91. A ver, como plantexa este partido? Básicamente lo llevo a una satisfacción personal a nivel individual. Ya lo que ve es un partido complicado, el campo es un rival difícil, el correo y demás. Y sobre todo por una historia en el club, estas cosas a lo mejor no se valoran ahora. Pero dentro de 10 años, 15 años, ascender si se gana hoy a falta de 5 jornadas, eso nunca pasó. Puede llevar un empate también. Según o que no descanso, temos unha chamada do partido do Barreiro, que xoga Porriño co Gran Peña. Pero estás pendente do Marcón e do Nigrán tamén. Sí, pero bueno, bueno, lo mismo, es decir, la satisfacción personal de por méritos propios ganando, que pierdes o empatas y que luego los resultados te meten ahí. Sí, pero ¿sabes? Y luego es algo histórico, porque nunca se dio antes. Y es muy difícil. Ascender a falta de tanto tiempo es muy difícil. Yo no lo veo ni en segunda ni en tercera, a ningún lado. Entonces, tiene el valor que tiene y depende del valor que cada jugador tiene. Bueno, cuando remato encontro, vamos a voltar a falar, claro, a ver si hay boas novas. Dios te oiga, macho. Dios te oiga. ¿Estás nervioso? Nervioso, tranquilo. Tuve la suerte como jugador. No se te ve muy nervioso, es Albert. Esto no hay que decirlo, ¿eh? Te ve una persona muy opaca ahí. Yo. ¿No expresas a alegría? Yo ya te digo, conseguimos crear un grupo extraordinario. Y lo puedo decir, porque yo tuve muchos equipos como jugador y algún otro como entrenador. Y yo me alegría por ellos, porque ellos lo disfruten, ¿sabes? Y evidentemente yo con ellos. ¿Hay preparado algo por si ascendes de Sochi aquí? No lo sé, algo imagino que habrá, pero tampoco. Porque eu lembro o ascenso do Porriño, que a falta de un minuto, e os xogadores, hai cena, claro, faltaba o resultado do Moaña. Ya. Es difícil, ya te digo, yo hoy es muy complicado. A ver qué pasa. Vamos a estar tranquilos a ver qué pasa y si luego, una vez que ya tienes el ascenso en la mano, pues decide lo que quieres hacer. Pero ya, por superstición o por lo que sea, ir planificando cosas no es ni mi estilo ni creo que lo que hecho. Vale. ¡Déjate!
empecemos esto, porque tuvimos una... Perdón. Porque la temporada fue bastante complicada y muy larga. Decía Salva, Tomé, que es importante, ¿no? Ascender con 5 partidos ainda que restan para rematar a temporada. Sí, la verdad. Es un hito histórico, no es fácil. Sí, hombre. Durante el principio de temporada sabíamos lo que queríamos lograr, que era el ascenso, por eso el equipo se fijó en línea, se portó muy bastante bien. Lo importante de todo esto es que el grupo que tenemos es especial, enorme. Si estamos donde estamos, es gracias al equipo de entrenadores que tenemos, a directivo, sobre todo a jugadores, que es un grupo que le va a estar adelante. Bueno, para rematar, podría quedarnos una anécdota. Los fichos del presidente nos mangaron hoy aquí o ascenso, ¿no? Que fue el que marcó el primer gol por San Adrián. Sí, hombre, son situaciones de los partidos. Él buscó la portería, pues sí. La profesionalidad de ante todo es... A ver, el artífice del ascenso estaba en la primera mitad. Yo no lo miraba claro, ¿eh? Porque vuestro portero salvó ahí casi que man a man dos veces. Bueno, ahora no te voy a llevar la contraria, te discrepo, porque las dos ocasiones las tuvimos dos en mano a mano, pero bueno. A ver, es lo que te decía, discrepo en la primera parte, creo que fue una parte bastante igualada, pero tuvo Robert ahí un mano a mano, con el portero, por ejemplo. Y tuvo Millos también otra jugada también con una situación parecida de mano a mano. Bueno, era aguantar y resistir, porque en este tipo de campos, en las circunstancias, también es un rival que está jugando por el descenso, hay que resistir, es un partido de resistencia. Entonces, afortunadamente esto sabe mejor porque ganas incluso al final. Y oye, pues dentro del toda esta mala imagen de cosas que sabemos que nos pasó a ese grupo de jugadores, pues oye, pues la verdad que se celebra. Aquí no se regala nada, ¿eh? No, increíble, estaba escuchando por atrás una cantidad de cosas. Sí, ¿no? Dos aficionados, qué mal vos le vades, ¿no? Pero bueno, luego, ¿cómo tiene que ser así? Para que tenga un poco de emoción a la categoría, si no... Pues sería totalmente injusto que a este grupo de jugadores que estuvieron aquí pasando las canutas, con 3 meses sin cobrar, renunciando a la yo no quería, no quería hablar de eso ahora, porque ya hablamos otro día en la Gándara, pero bueno. Se tiene que saber, es decir, que se quedan por la convivencia que tienen entre ellos, porque sí, hay un objetivo entre medias. Doble mérito, rapaces. Y joder, ya te digo, somos un equipo de Atlán, pero viene gente de Vigo, de Nigrán, de Pontevedra, Redondela, tienen que desplazarse 3-4 veces por semana y es complicado. Y la verdad me sabe bien por ellos, porque joder, es que se lo merecen. Es lo típico que suele decir, pero en este caso es una realidad como un templo, joder. Salva, el primer ascenso que vives. Como entrador tuve uno, pero en categorías inferiores. Como jugador ya viví es el tercero. Como o sea, ya no soy jugador, pero como jugador tuve dos y como entrenador uno. Y este es el segundo. Bien. ¿A quién le adicas este ascenso? A ellos, a los jugadores, porque yo sé lo mal que lo pasamos y... Estuvimos muchas veces en la tesitura de abandonar, de seguir, de tal, y al final entre todos hicimos una piña que ya la teníamos antes, pero eso, todas estas dificultades nos unieron más y yo, el triunfo es de ellos, es así de claro. A ver, que me parece que tenemos línea directa con Campo do Barreiro, me parece que Losada. A ver, Losada, tenéis aquí en directo a Salva. Hola. Saludo por Riño. Dije que gañaste porque él esta mañana decía que no ibas a gañar. ¿Qué? Sí, ascendimos, macho, ascendimos. Sí, nos costó y aparte al final y todo, que sabe el doble, bien, ¿sabes? Bien. 1-2, metimos casi en el descuento el segundo y bien, la verdad. Ya sabes que fue un año jodido por todas las dificultades que tuvimos, muchas cosas y joder. Pero bueno, pero está muy bien, la verdad.